¿Qué tal está saliendo? Muy hermoso. La gente ha visto cómo aplaudió. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué? Ahí luz blanca, oye. Luz blanca. La buena nueva. A ver. Bienaventurados los que tienen espíritu bien de joven. Teatro. ¿Eh? Bien bonito su teatro. Porque de ellos es el reino de los cielos. Su teatro bien bonito. Bienaventurados los que lloran. Porque van a recibir consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque van a ser saciados. Bienaventurados. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque van a ser reconocidos como hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso cada uno de ustedes cuando por culpa mía los persigan, los maldigan y les levanten toda clase de calumnias. Pero no estén tristes. Alégrense. Alégrense. Muéstrense muy contentos. Porque será grande. Muy grande. La recompensa que recibirán en el cielo. ¿Qué pasa, hijo? Jesús, no puedo caminar. Quiero que me ayuden, por favor. Hijo, ten fe. Tus pecados te son perdonados. Este hombre se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados? Es solo Dios. Así es. ¿Por qué piensan así? Dígame, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. O levántate. Coge tu camilla y vete a tu casa. Pues sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre esta tierra para poder perdonar toda clase de pecados. Vas a sanar, no te preocupes. A ti te digo.
se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y esta se les abrirá. Porque aquel que pide recibe. Aquel que busca encuentra. Y aquel que llama a la puerta, esta fin se les abre. Dígame, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? Nadie, ¿verdad? Si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más mi Padre que está en el cielo? Sabe dar cosas buenas a aquellos que se lo pidan. ¡Hey, niños! ¿A dónde van? ¿Por qué los detienen? Pero maestro, ¿acaso estos niños no te molestan? No. Deja que los niños vengan a mí. Porque el reino de Dios pertenece a quienes son como estos pequeños. Yo les aseguro que si no cambian y no vuelven a ser como uno de estos pequeños, no pueden entrar al reino de Dios. Porque quien recibe un niño en mi nombre, me recibe a mí. Y aquel que me recibe a mí, también recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño entre todos ustedes, ese será el más grande. Vaya. Pedro proclama su fe. Amigos, dígame algo. Cuando vamos predicando por los pueblos, ¿qué dice la gente de Galilea acerca de mí? Para ellos, ¿quién soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. También piensa que eres Jeremías. Hay gente que ni siquiera escucha tus palabras. También dicen que eres otro de los tantos profetas que están. ¿Y para ustedes? ¿Y para ustedes quién soy yo? El Hijo de Dios vivo. El que ha venido al mundo para dar la salvación. Y conjunto contigo glorificar al Padre. Feliz tú, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A partir de ahora te llamarás Pedro. Sí, Pedro. ¿Qué significa piedra? Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Amigo, yo te entregaré la llave del reino de Dios. Y todo lo que haces aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y todo, todo lo que deseas aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Sí. Y a ustedes les digo que Pedro ha dicho la verdad. Pero no conviene que sepan que yo soy el Cristo. Porque mi momento aún no ha llegado. Pero ya se acerca el momento de subir a Jerusalén. Claro que sí, maestro. Todo el pueblo te espera. Y las autoridades de Israel tendrán que proclamarte como su rey. Judas, en Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a una de las autoridades judías, de los maestros de la ley, de los extranjeros. Ellos lo van a condenar a muerte. Lo van a escupir, a azotar. Lo van a crucificar. Pero al tercer día él va a resucitar. Jesús, ¿por qué dices estas cosas? Dios no va a permitir que nada te pase. Además, tú bien sabes que nada de esto te puede pasar. ¡Nada! ¡Nada! ¡Apártate de mí, Satanás! ¡Tentador del mundo! ¡Esos pensamientos no solo de Dios, sino del hombre que tú eres! Aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Porque yo les aseguro
que aquel que quiera asegurar su vida la va a perder. Pero aquel que dé su vida por mí y por el Evangelio la va a salvar. Dígame, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Sepan que si alguno de ustedes se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta sociedad adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él. Cuando regrese a la gloria de mi Padre, rodeado de sus santos ángeles. Maestro, desearía que esta noche cenaras en mi casa. Muy bien, Simón. Vamos pues a tu casa. Vamos todos a la casa de Simón. ¡Vamos, muchachos! Y en la casa de Simón,